¿Sabes qué? Le ganó por velocidad y con habilidad el Hobbit Bermúdez. Balón filtrado, es para el Atlante, sale Bernal mal. No hay arquero, le va a pegar Giancarlo, se tardó. ¡Gol! ¡Gol! 3G, G de Giancarlo, G de Gregorio, G de gol. Maldonado tiene por ahora, siendo campeón al Atlante, 1-0. ¡Qué jugada filtrada! Vemos ahí el Chicharo cómo aguanta, se le marca, hay un cruce buscando dejarlo fuera de juego, la pelota exacta, sale Bernal, está adelantado, lo quebra sobre el movimiento, aguanta, le hace un recorte, se entrega, vemos cómo llega tarde, le tira la patada, la supera, controla la pelota, encara al arco, todavía tiene la virtud de quebrarle la cintura a Espinosa y tocar suave. ¡Qué gol, qué diferencia! Maldonado en este momento tiene adelante por ese gol de ventaja. El Tuca quiere emparejar sus números en las finales. Juega Leandro. Saca el servicio. Remate de cabeza. La pelota al palo. El remate, gol. ¡Gol, gol, 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 gol! Apareció el Cachas y los ametralló. Los ametralló, sí, con la cabeza. ¡Cachas Íñiguez en el área! ¡Líquido sin piedad! Todavía no hay campeón. Estamos 1-1 antes de Navidad. ¡Háblame, Jesús! Mira, Pablo, ¿cómo tiene que ver? Mira nomás qué forma de reaccionar de Íñiguez. Acababa de entrar, tiene que tirarse atrás y poder cabecear un remate de su compañero, que lo hace muy bien, gira, lo pone al poste, salta, se va pasando Íñiguez, tiene que girar el cuerpo y el... Jugando ligeramente hacia atrás, el Bora Alcántar intenta abrirse un hueco. Pone pelota larga, Bernal ahora no sale. El Hobbit dentro del área, mete un tirito flojo, sin convicción. Y ahora entonces el tiro de larga distancia, ¡golazo! 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 ¡Oh, Valle! ¡Oh, Clemente! ¡Oh, golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Aso, aso, aso! ¡Qué gol de Clemente Ovalle! El lateral volante por izquierda. Mira dónde está y en qué minuto. Ahí nos muestra la intención de Atlante de aprovechar una pelota muy difícil. Parecía larga, la hace muy bien ahí Bermúdez. Se quita la marca, aguanta, tira el centro, le pega, llega de atrás. La saca el jugador de Pumas sin pensarlo mucho. Valle, mira dónde la pone, qué potencia. Le cae justo a la buena, la zurda. Mira, esa desviada le acabó siendo el pase. Cómo toma el efecto hacia afuera de campanita al canto. Venga, dice Palencia, vamos todos para arriba. Pero de una vez, pongamos la pelota ya. Esto ya se acabó. Ya estamos en el 49. Último bombazo universitario. La pelota le va a quedar a Vilar. Que controla. ¡Qué sujeta! Salga, salga, dice. Los manda a salir. En Telefutura, en vivo, haciendo historia. El Atlante es el nuevo campeón del fútbol mexicano. Escuche la voz de Cancún, Quintana Roo. Vea la forma de celebrar lo que les costó un equipo que decían algunos de ellos, al que nadie quiso, ocupamos a alguien que nos diera confianza, que creyera en nosotros, y lo que está consiguiendo en una sede nueva, una situación muy especial, se sobrepone a todas las adversidades, están consiguiendo un título que tiene mucho valor, es una familia en la cancha y fuera de ella, decían los jugadores, el mismo técnico. Qué resultado para el profe Cruz y sus dirigidos. Gran labor de Pumas, mencioné anteriormente, con mayor éxito el equipo atlantista que está levantando la Copa como campeón después de muchos años de no hacerlo. La última vez que el Atlante fue campeón
en la temporada 1992-1993, cuando eran torneos largos. Hoy el Atlante es el campeón del torneo Apertura 2007, por primera vez en su historia, jugando en Cancún. Nueva sede, nuevo título para el Atlante. Muy complicado porque el equipo fue digno, Pumas es un gran rival, hizo su partido y bueno, nosotros afortunadamente sacamos la victoria. ¿Dedicación para alguien especial? Sí, para mi esposa, quizá mis hijos, ¿no? Uciel, Nicole y Nigel, ¿no? Un abrazo para ellos y a mi padre y a mis hermanos. Hablando del Chícharo González, dedicándole el título a su esposa y a sus hijos, y hablando de la importancia de un rival como Pumas. ¡Qué contratación la de este hombre, Giancarlo Maldonado! Su primer torneo en México y es campeón. ¡El Profe Cruz! El torneo de Vilar, Pablo, o sea, acaba siendo en esta liguilla y en la final, sobre todo, un factor determinante para el título que consiguió el Atlante. Ahí está Decio. El Atlante de Muñoz Mustafa, de Federico Vilar. Sí, gracias. Adiós, Arsenal. Gracias a... No alcanzamos a escuchar al señor Burillo. Nos han tocado rivales todos hoy en México, complicados. Hoy hay que darle un reconocimiento especial a Pumas, porque ha sido un rival que merecía, como los ocho que llegamos a la liga. Desafortunadamente solo uno tiene que salir campeón. Me da una alegría inmensa por todos los atlantistas que hace tiempo no hemos tocado. Con este plantel que al principio de la temporada nadie creía en él, luego cambio de sede, que llega, ¿no? Además, sí. Es justo premio al trabajo que han hecho los muchachos y sale a la liga. Allá viene todo el Atlante de Oteo, del Chícharo González, de Alan Encón, del Bor Alcántar, de Alan Zamora, de Giancarlo Maldonado y de Gabriel Pereira. Están esperando que voltee por ahí Federico Vilar para entregarle la copa y la levante, pero el Atlante por lo pronto quiere embriagarse de la alegría de su afición. Sí, como capitán, tiene ahí, le están diciendo, oye, bueno, ¿quién va a recibir el capitán? Mándemelo porque tengo que entregar esto, ya me voy, dice Decio ahí. Están diciendo a Vilar, a ver, Vilar, ¿quién va a recibir el trofeo? Ahí hasta atrás, mira, junto con Mustafa. Ya le salió por atrás a Decio de María. Ya se pararon en el templete. Todos, dice Vilar. Espérame, dice Decio, ¿qué tal si no aguanta la mesa? Pues nos vamos todos para abajo, pero con todo y el trofeo. Fíjate, quiere compartir a eso. No lo quiere levantar él solo. Todos juntos vamos a levantar el trofeo. Sí, pero no caben. En la reservación no había espacio para tantos en la mesa. ¡Es el Atlante campeón! En vivo, haciendo historia en Telefutura. La cadena de los grandes eventos deportivos. Atlante campeón de la Apertura 2007. Le damos otra vez las gracias por habernos acompañado en este 2007. A nombre de todos, sin excepción, de absolutamente todos, bendiciones para este 2008. Abra sus corazones y llénelos de amor. Sí, por favor, una feliz Navidad, disfrútela con su familia y un año nuevo excelente, lo compartiremos con ustedes si Dios nos presta vida, pero sí, disfrute a su familia. Dios mediante, nos reencontraremos el próximo 19 de enero, si Dios nos da licencia.